Estamos de regreso ya aquí en Mesa Central, lo decía, lo teníamos ya anunciado, la senadora Ximena Rincón está con nosotros porque es la precandidata presidencial de la Democracia Cristiana, elecciones la semana pasada, le ganó a Alberto Undurraga por amplio margen. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Ramón, y aprovechando el espacio, saludar al PPD que está hoy día en el mismo ejercicio también para elegir su candidato presidencial. Eventualmente, ¿con quién va a tener que competir usted? Obviamente. Así ya. Es. Pero, a ver, la definición de la DC significaba también un desafío en cuanto a convocatoria, ¿no es verdad? Porque si uno compara lo que sucedió con la anterior, el anterior proceso que vivió de primarias también interna la DC, votaron 54 mil personas y hoy día llegamos a 28.000, la mitad prácticamente. ¿Y eso es un buen número como para proyectarlo respecto de luego competir con otras? A ver, yo creo, Ramón, primero que agradecer a todas y a todos los que fueron a votar el domingo pasado, de verdad se agradece, porque no era el mundo demócrata cristiano, era abierta, había muchos independientes, la relación, estamos viéndola, pero ir a ser uno, un demócrata cristiano, dos independientes. Y se agradece eso porque es responder al espacio de participación. Fue menos que la pasada, es verdad, pero estábamos en pandemia. Y eso obviamente hace que las circunstancias cambien. Miramos cada una de las comunas y la verdad es que es la mitad prácticamente en todos lados. Pero sin lugar a dudas, frente a otros que lo deciden a dedo, entre cuatro paredes, y esto fue ampliamente participativo. Yo creo que eso se celebra y se agradece. Lo pregunto porque la capacidad de movilizar, ¿no es verdad?, es súper importante en cualquier tipo de elección. Y lo digo en perspectiva de lo que viene ahora. Recién decía, el PPD está definiendo su candidato, pero ya se señala que el PPD y el PS harían una primaria entre ellos para tener un solo candidato y así enfrentar a las otras fuerzas políticas, entre ellas a la Democracia Cristiana. ¿Eso es todos contra la DC? Mira, la verdad es que a mí me encantaría que todos compitamos y que la ciudadanía elija a quién es él, o la candidata en este caso, es la apuesta que tengo yo, para enfrentar al sucesor de Sebastián Piñera. Si los partidos deciden otra cosa, bueno, vamos a ir igual a la primaria del 4 de julio y vamos a enfrentar, en una campaña limpia, por cierto, a quien decidan ellos. Nos gustaría que fuera ampliamente participativo, con todos compitiendo, pero no es algo que defina yo. Es la convicción de Fuad y obviamente la respeto, comparto con él que nos gustaría que fuera participativa de todos compitiendo, pero no es algo que nosotros podamos definir, así que el llamado es a que ojalá todos participemos, si ellos deciden hacer su propio mecanismo para resolver quién es el candidato, bueno, bienvenida sea la competencia del 4 de julio. Lo que no está en duda es que tenemos que trabajar por la unidad y que esa unidad se hace y se cuida entre todas y entre todos, y que el 4 de julio, que es la fecha de las primarias legales, un día antes de mi cumpleaños, vamos a tener primarias. Ya, es importante esa definición. ¿Por qué se lo pregunto? Porque a veces se instalan temas como este, en donde hay diferencias, que después palabras sacan palabras y al final terminan en enemistades que llevan a divisiones. Lo digo ¿por qué? Porque en la anterior elección presidencial la DC hizo el camino propio. Así es. Por lo tanto, le pregunto, ¿este u otro problema no va a generar una división, la DC no vuelve al camino propio? ¿Usted no va al camino propio? Lo hemos dicho muchas veces, yo defendí el que no tuviéramos camino propio en esa época. Y creo que es importante aprender de los errores del pasado, de la historia. Si no, como decía Polibio, tendemos a repetirla. Por lo tanto, no hay camino propio, vamos a ir a una primaria, lo hemos repetido hasta el cansancio. El 4 de julio vamos a participar en esa definición, que es una primaria legal, donde vamos a convocar a todas y a todos para elegir a la candidata presidencial. Ya, va a tener que competir allí entonces con otras fuerzas políticas, muchos que fueron colegas suyos en el ministerio. Así en el ministerio de Michelle Bachelet, de hecho. Y a propósito de eso, si no mal cuento, son cinco de ellos fueron ministros de Estado, incluido usted. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Muñoz, Maldonado, Narváez. Maldonado no fue ministro. Fue ministro de Justicia. Ah, tienes razón, sí, es que yo ya no estaba. Claro. Cuando él fue, yo ya no estaba en el gabinete. Muñoz, Narváez, usted. Francisco Vidal tampoco fue colega mío en el gabinete pasado. Sí fue, entre comillas, mi jefe porque era ministro del Interior cuando yo fui intendente de Santiago. Ya, pero una cosa en común, sí, todos fueron ministros de Michelle Bachelet, sí, en algún instante. Todos, absolutamente. Por lo tanto, aquí viene la pregunta. El hecho de que Michelle Bachelet haya mostrado su preferencia por Paula Narváez, que fue una de sus ministras, ¿a usted le dio algo? ¿Le molestó?
No, fíjate, a diferencia de lo que dijo, creo que fue Pancho, que dijo que le hubiese gustado que la presidenta apoyara al candidato que resultara electo de la oposición, no, yo creo que está bien. La presidenta manifestó un respaldo por Paula, que también es socialista igual que ella, y nada, bien, bienvenido que Paula esté en la competencia, hemos hablado, vamos a tener de hecho un café virtual, espero esta semana, y creo que lo importante es que se desplieguen las ideas, que podamos proponerle al país soluciones. Ramón, leía hoy día temprano un artículo del The Economist donde hablaba de los 20 temas que van a cruzar el futuro, analizado por 50 expertos. Yo creo que el país, en una situación de más pobreza, precariedad, desesperanza, lo que quiere es que nosotros le digamos qué les ofrecemos, cómo vamos a enfrentar, escuchaba a Lucía adelante, cómo enfrentar el tema de las ciudades, el tema de seguridad, barrios, vivienda, cómo vamos a hacernos cargo de los temas de empleo en las nuevas tecnologías, porque obviamente que cambió la forma en que nos vamos a relacionar. ¿Qué va a pasar con nuestros emprendedores en el ámbito del turismo? Restaurantes, hoteles, eventos, los artistas. ¿Cómo vamos a hacernos cargo de ellos? Y no han tenido respuesta hasta el día de hoy. Y por lo tanto, bienvenida a la competencia, bienvenidos los liderazgos y ofrezcámosles al país, nuestros, nuestros planteamientos. Es interesante eso, porque son temas que se instalan y son temas de futuro, o algunos que vienen de antes y no han tenido respuesta. Ya que señala eso, ¿qué responde entonces a mucha crítica que hay de que los que quieren justamente llevar adelante eso no son necesariamente caras nuevas? Estamos hablando, por ejemplo, todos exministros de Estado que tuvieron responsabilidad. Usted fue intendenta, superintendenta, dos veces senadora, dos veces ministra de Estado. Estoy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Ya. Entonces, yo le respondo a ellos que la ciudadanía quiere certezas y que si hay algo que pueden encontrar a mí es primero experiencia. Una carrera con resultados, he sacado adelante importantes proyectos, la reforma de la negociación colectiva, el cambio del sistema binominal, el voto de los chilenos en el exterior, el postnatal parental para las mujeres siendo senadora, leyes importantes para hombres y mujeres. Hemos, hoy día está en la Cámara de Diputados, me encantaría que el gobierno le pusiera urgencia un proyecto de ley que es moción parlamentaria mía y de otros colegas, que termina con el remate a vil precio de las viviendas. Cuando tienes una deuda comercial o bancaria, tu casa puede ser rematada al 25% del avalúo fiscal. Es decir, si tu casa cuesta 100 millones en el comercio, pero el avalúo es de 40, te la pueden sacar en 10 millones. Eso son cosas que tenemos que terminar. Entonces yo le respondería que hay experiencia, que hay una carrera que es conocida, que podemos mostrar las manos limpias y que vamos a hacer todo por sacar adelante temas fundamentales como las pensiones, como los derechos de las mujeres, como nuestros niños, que es un tema que también me ha tocado pelear en el último tiempo. Las pensiones, ya que lo menciona, y ya que recordamos que usted también fue superintendente, en ese tiempo todavía no llegaba al rango de subsecretaría y todo eso, no sé, de superintendencia. No, y ahí me tocó la Superintendencia de Seguridad Social, que era la que veía todo lo que era relacionado con la ley de accidente del trabajo, las cajas de compensación, las licencias médicas, todo ese tema. Todo el tema de AFP tenía su propia superintendencia, que era la AFP. Que era la AFP en su momento. Sí. Pero bueno, pero un tema que me apasiona, que conozco. Y se discutía. Por lo tanto, temas. Allí, sobre esa materia, ¿qué es lo que propone usted? Mira, le hemos entregado, de hecho, al presidente de la República una propuesta que se la entregamos junto al doctor y ingeniero Patricio Basso, doctor en matemáticas, una ley corta para resolver el tema hoy día, no en 10 o 15 años más. Y en paralelo, obviamente, discutir la reforma estructural al sistema. Y esa reforma significaría que hoy día, si el presidente terminara con la tabla de mortalidad, terminara con el factor de ajuste, terminara con la forma en que se calcula la tasa de interés técnico, el retiro programado, las pensiones subirían entre un 25 y un 80%. En paralelo, hay que hacer obviamente la reforma al sistema, donde tengamos un sistema que tiene que ser mixto, que tiene que ser tripartito, vale decir, con aporte de los trabajadores, del empleador y del Estado, y que tiene que ser solidario. Y eso supone que entren otros actores al sistema. Lo hemos dicho, estamos revisando todas las propuestas. Yo he participado en muchas reuniones con los senadores de oposición. También me estoy leyendo las propuestas de Alberto Undurraga, porque creo que es importante sumar todas las miradas y hacer una reforma de verdad estructural del sistema. Pero no podemos demorarnos 5, 6, 7 años en que les llegue una pensión hoy día digna a nuestros pensionados. Perdón, dice solidaria, eso significa, pensando en el proyecto que está avanzando en la discusión en el Parlamento. ¿6% adicional de cotización, usted, todo hacia el Fondo Solidario o repartido? Mira,
Lo he dicho muchas veces, el tema del 6%, si es 3 y 3, 2 y 4, 4 y 1, lo que tiene que ser capaz de demostrar esa reforma es que vamos a tener pensiones adecuadas. Porque lo que no nos puede pasar, y se lo he dicho a mis colegas, es que hagamos una reforma que aumente en 6 puntos la cotización. Tenemos que además hacernos cargo de nuestros pequeños y microempleadores porque no van a ser capaces de resolver aquello y el Estado tiene que ponerse. Y en 10 años más, digamos, no dio. Las pensiones no mejoraron. Entonces los números aquí son muy importantes y por eso he sido tan majadera con el hecho de que el presidente me responda a la propuesta que le hemos hecho, porque está calculada, está costeada y eso no me pasa igual con lo que se está discutiendo hoy día en el Parlamento y es parte de la reflexión. A ver, bueno, usted entonces es una de las personas que pretende, como se ve y como plantea, modificar, cambiar este sistema que llevamos hasta el momento de las AFP, ¿no es cierto?, colocándole transformaciones de fondo. Pero usted en el pasado fue directora de una administradora de fondo de pensiones. Y por eso lo conozco también. Ya, entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué un elector debiera confiar en usted si usted en algún instante fue parte del sistema? Porque yo he dado muestras de que mi interés siempre han sido los trabajadores y te voy a dar un ejemplo que es categórico. Yo era ministra del Trabajo después de eso, mucho tiempo después fui senadora entre medio y me tocó enfrentar la fusión de dos AFP con AFPs de papel, inventadas al efecto. ¿Para qué? Para evadir 400 millones de dólares. Una de esas AFP era la AFP donde yo fui directora. Yo me opuse a eso, Ramón. Me opuse tenazmente, públicamente. Me valió peleas con mis colegas de Hacienda y de Interior. Y al final del día, cuando teníamos que resolver sobre las profundidades del tema mismo, me sacaron de la discusión y yo renuncié. Yo no transo mis principios. Y eso es claro y categórico a la luz de toda la ciudadanía. En temas de la actualidad, a propósito de eso, la Comisión de Ética del Senado acaba de sancionarla por no cumplir con la ley del lobby, ¿no es verdad? Así es. Ya, eso fue por una reunión que tuvo con la Asociación de Asesores Previsionales, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿no cree que eso fue un error que no ayuda, justamente que estamos hablando de esto de la transparencia? Absolutamente, y obviamente hay que profundizar la legislación. El hecho que es, yo misma comuniqué a la Comisión de Ética que no había... Son como 5 o 6 reuniones porque tuvo un cambio de mi jefa de gabinete, que era la que llevaba las anotaciones de la ley del lobby. Al advertir que no estaban registradas varias de las reuniones por el nuevo equipo, yo lo comuniqué a la Comisión de Ética, ya están todas regularizadas y pagaremos la multa. Si ¿No va a apelar? Pagarla. Lo estamos evaluando porque apelar va a ser empezar en el dimes y diretes. ¿Cuál es el hecho sancionado? Y lo conversé con el presidente de la Comisión, José García, que no se registró el hecho objetivo, no que hayan razones para y están totalmente justificadas, por eso se puso la multa más baja. Ahora, esas reuniones no registradas que usted reconoce, ¿no? Una. Se suma a algunas críticas que recibió en su momento cuando se tramitó el segundo retiro del 10%, ¿no es verdad? Cuando usted presentó una indicación, algunos incluso de su partido le reclamaron bastante, dijo que eso no estaba conversado en el partido. De hecho, el senador Cuenchumilla, por aquí lo tengo, dijo que lo que hizo Jimena no corresponde, porque intentó pasar una cuchufleta, dijo, muy un chilenismo. Sí, un chilenismo muy propio de Pancho. ¿Qué pasó allí? ¿Se arrepiente de ello? No me arrepiento de ello, me arrepiento de no haber explicado el origen de la indicación, que era efectivamente no solo reuniones con los dos asesores, sino que un documento que ellos mandaron a todos los colegas. Yo acostumbro a tratar de leer y dar respuesta a los temas que se me plantean. Pero salvo arrepentirme de eso, no es una cuchufleta. Pancho no leyó la indicación antes de la comisión. Le he preguntado y me dice, Jimena, me dice, no he leído la entrevista, así que todavía no tengo respuesta de Pancho. Pero más allá de eso, que ya a esta altura es una anécdota, esa indicación en nada podía beneficiar a FIF, que no son asesores previsionales. De hecho, en la última ley de mercado de capitales quedan claramente definidos quiénes son quiénes. Y no tengo mucho más que decir. Es eso, está transparentado, existe y no hay otro antecedente. ¿Le complicó eso que lo hayan relacionado con el tema de Felice y Forrado? No me complica porque no tengo relación con ellos, me relaciono con... hay muchos que lo siguen, no tengo cómo hacerme cargo de aquello. Pero usted entiende que evidentemente... Por ejemplo, su hermano, que fue asesor, o no sé si lo sigue siendo todavía de Felice y Forrado, hace que efectivamente alguien pueda
no sé, sospechar, Ramón, o ser muy suspicaz. Ramón, efectivamente podría sospechar si en este caso la indicación fuera para ellos, pero no era para ellos. Y por lo tanto, yo no me quedaría mucho en eso. Lo que haga o no haga mis hermanos, créeme que son muchas cosas de las que no me entero, y le tienes que preguntar a él. Perfecto. Apurando algunos temas de fondo, ya hablamos algo de la AFP, conversando el otro día aquí también con otra precandidata, ahora sí precandidata presidencial, Paula Narváez, le preguntaba alguna definición respecto de el aborto libre, como se ha tramitado en Argentina. Usted que también ha sido claramente defensora de muchos temas de género, ¿no es verdad? ¿Qué opina de eso? ¿Usted está...? Me tocó sacar adelante como ministra SECPRES, junto con la ministra de Salud y la ministra del SANNAM, el aborto, más que el aborto, es la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. En tres causales, claro. Y creo que fue una legislación importante en nuestro país. Respecto de lo que sigue, es una discusión que tendrá que darse en el Parlamento y el Parlamento tendrá que decidir. Yo no soy partidaria, pero no puedo imponerle al resto mis convicciones. Por lo tanto, esto lo tiene que debatir. Pero si fuera presidenta, ¿no impulsaría una ley así entonces? No la impulsaría, pero tampoco evitaría que se debata. Esto es un tema del Parlamento y los parlamentarios tienen iniciativa en estas materias. Ahora, yo sí impulsaría temas que son tremendamente valóricos, como el agua, como una economía sostenible, como que la educación sea efectivamente de calidad para todos y todas, como que las regiones sean actores relevantes y no se siga definiendo todo en Santiago. Esos temas son súper valóricos y no dedican todo el tiempo que dedica muchos y muchas a temas como este del aborto. ¿Usted le tiene esperanza al proceso constituyente? ¿Cree que va a cumplir con la expectativa de la ciudadanía? Tremenda esperanza. Yo creo que es una discusión necesaria, que la hemos postergado muchos años y yo espero que tengamos una discusión que sea de equilibrio, que logre representar a todo el país, que no haga lo que esta Constitución nos ha hecho, que es imponer una mirada al resto, desde unos pocos. De hecho, creo que tú vas a tener invitados hoy día importantes que van a aportar a ese debate. Uh-huh. Y ojalá tengamos un espacio de análisis, de transformación serio, que permita que todas y todos digan, yo estoy ahí, a mí me consideraron, yo soy parte de ese país que tiene una mirada amplia, generosa, que no deja a nadie atrás. Senadora, hay una última, muy breve. Otro de las definiciones ha sido la de el Evópolis, con el exministro de Hacienda, con Ignacio Briones, que viene como a encarnar una nueva derecha, siempre se ha dicho una nueva derecha más liberal, más hacia el centro. La pregunta, este cajón, ¿ustedes temen, o usted como candidata, ve en Briones una amenaza para ese conglomerado, para ese electorado de centro que siempre ha sido de la Democracia Cristiana? Para nada, nosotros vamos a dar una pelea para lograr instalar los temas que a nosotros nos mueven. Un equilibrio entre comunidad, Estado, mercado, donde la persona sea el centro. Y nos vamos a jugar por eso. Yo vengo dando la pelea de las regiones hace ya un buen rato, y lo digo como mujer y de regiones, vamos a dar una lucha para que el país sea distinto. Y desde el centro, desde nuestra posición centro-izquierda, donde estamos, transformar lo que viene hacia adelante. No más concentración, ni económica, ni social, ni política. ¿La derecha liberal no le quita el centro? No, yo creo que no. Yo creo que este equilibrio de comunidad, Estado, mercado es algo que nosotros hemos defendido. Nosotros hoy día. Gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. ¿Qué hora es? 12:30. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo?